En nuestra clase de hoy vamos a aprender qué son y cómo funcionan los superlativos. Los superlativos se usan para mostrar el extremo de algunas cosas que llamamos adjetivos. Por ejemplo, Fred Flintstone is smarter than Homer Simpson. En este caso lo que estamos haciendo es comparando. Estamos comparando que Pedro Picapiedra es más inteligente que Homero Simpson. Si no recuerdas bien cómo se usan los comparativos, te invitamos a que veas uno de nuestros videos donde ya explicamos este tema. Ahora, volvamos al ejemplo. Fred Flintstone is more intelligent than Homer Simpson. But Albert Einstein is more intelligent than Fred Flintstone. Si Pedro Picapiedra o Fred Flintstone, como lo llaman en inglés, es más inteligente que Homero Simpson, pero Albert Einstein es más inteligente que Fred Flintstone, quiere decir que Albert Einstein es el más inteligente de los tres. Pero, ¿cómo digo eso? Pues muy bien, ese más inteligente es el superlativo. Fred Flintstone is smarter than Homer Simpson. But Albert Einstein is smarter than Fred Flintstone. Eso quiere decir que Albert Einstein is the smartest of the group. Eso quiere decir que los superlativos no nos están hablando de ser más inteligente que, o ser más flaco que, o ser más grande que. Nos están hablando de que es el más inteligente, el más flaco y el más grande. ¿Pero cómo funcionan? Generalmente formamos un superlativo añadiendo el sufijo est o ist al adjetivo. Por ejemplo, small, smallest, fast, fastest. Si el adjetivo termina en E, solamente agregamos ST. Por ejemplo, large, largest. Si una palabra termina en consonante y luego en Y, cambiamos la Y por IEST. Easy, easiest. Si la palabra es tan pequeña como big, vamos a doblar esa última palabra y queda biggest. Las palabras que tienen dos o más sílabas, no vamos a agregarles el sufijo est, sino que vamos a agregarle anteriormente la palabra most. Por ejemplo, expensive, the most expensive. Intelligent, the most intelligent. Vamos a practicar un poco. Si estás caminando por la calle y ves a una mujer muy bonita entre otras mujeres, tú vas a decir que esa mujer es la más bonita de todas. No tiene comparación. Es decir, que deberías decir, she is the most beautiful girl. En este caso usamos most porque beautiful tiene más de dos sílabas. Beautiful. Por eso tenemos que decir, she is the most beautiful girl. Si tú quieres decir, por ejemplo, que el Polo Norte es el lugar más frío de todos, deberías decir, the North Pole is the coldest place on Earth. Hay una pequeña excepción y son los superlativos irregulares. ¿Cuáles son estos? Vamos a verlos. Si tienes la palabra good y quieres decir que algo es el mejor de todos, tienes que decir best y no gooder. Por ejemplo, Lionel Messi is the best soccer player. Como puedes ver, no estamos comparando a Messi con nadie. Simplemente estamos diciendo que es el mejor del mundo. Otro superlativo irregular sería bad. Si queremos decir que algo es el peor, deberíamos decir the worst. This is the worst party ever. Recuerda, una cosa son los comparativos y otra cosa son los superlativos. Tú puedes estudiarlo en nuestro canal. Tenemos muchos videos para ayudarte. No olvides suscribirte. I'll see you later, my friends.